las notas. Michael quiere conocer un poco más a Iñaki. Ha quedado con Alba, su novia, en el muelle de la playa de la Rubina, un lugar que fue muy especial para la pareja. Hola, Alba. Hola. Encantado de conocerte. Igualmente. Ven conmigo. Vamos. Un momento. No sé si fue vuestro sitio, ¿no? Aquí veníamos a andar, veníamos a hablar, veníamos a correr, a hacer un poco de deporte, veníamos con los perros. Y es como un sitio que yo noto que me reencuentra mucho con él, porque era un sitio nuestro. Me han dicho que Iñaki tiene dos amores. Uno eres tú. El otro, el Manchester United. Y eso no lo entiendo. Con lo bueno que el Liverpool, que está justo al lado. Sí, sí, sí. Le ayudaste a cumplir un sueño, ¿no? Ir a Manchester, vivir en Manchester. ¿Y qué hacía Iñaki? Al ser criminólogo, se puso a trabajar en casas de acogida. Y él también entrenaba niños a fútbol. Entrenaba en Rochdale, en una academia de fútbol. Sí. ¿Fue en Manchester cuando Iñaki empezaba a sentir no del todo bien, no? Y piensas, bueno, pues hoy no me encontraré bien, hoy tendré esto, pero vimos que había algo que estaba fallando. Le diagnosticaron un cáncer de recto. Iñaki era una persona muy positiva, la persona más positiva que creo que nunca podré conocer. Él siempre decía, vamos día a día. Hoy nos hemos levantado, estamos aquí y vamos a luchar para que hoy sea un buen día. Y mañana, pues lucharemos por mañana. ¿Y él animaba a ti? Sí. Creo que él siempre nos animaba a todos. Y ahora han pasado 6 meses. Supongo que no es nada fácil hablar de Iñaki. Para mí, Iñaki es algo que siempre me dolerá mucho. ¿Tú le acompañabas de vez en cuando al campo de fútbol? Sí, teníamos la rutina de ir siempre a los partidos y él jugase o no, yo siempre la acompañaba. ¿Y aún no has encontrado las fuerzas de volver? El campo de fútbol era su sitio. Y ahora para mí, si él no está, pues pierde un poco el sentido. Este fin de semana, a ver si te puedes acercar. Puede ser una forma de festejar la vida de Iñaki. Ir al campo, la verdad es que es difícil. Pasamos momentos muy duros juntos, pero todos fueron bonitos también. Espero verla el domingo y espero que pueda disfrutar al volver al campo donde pues Iñaki daba tanto. En Cero, de Movistar Plus.